la comunidad católica de Emaús. Al iniciar esta Santa Eucaristía con devoción, nos ponemos en la presencia de Dios y llenos de gozo, nos disponemos a unir nuestros corazones al suyo para que Él los colme de su amor y su paz. Puestos en pie, recibimos a nuestro sacerdote cantando. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, bienvenidos a la casa de Dios. Ofrecemos la Santa Misa por el alma de Jorge Luis Tiso Uría. Recordando el día onomástico, le pedimos a Jesús que le conceda a nuestro hermano Jorge Luis el cielo, nuestra patria eterna. Ofrece la Santa Misa a su tía Zoila, a quien también encomendamos en la misa. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos, pues, pecadores, y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. En silencio vamos a pedir perdón al Señor, porque todos somos pecadores. Hay tres sacerdotes que están confesando, dos en el confesionario y uno afuera del templo. Tú que has sido enviado para sanar a los contritos de corazón. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad.
tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Oh Dios, fuente de todo bien, escucha a los que te invocamos, para que inspirados por ti consideremos lo que es justo y lo cumplamos según tu voluntad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, vamos a escuchar la palabra de Dios. Descubrimos la presencia de Dios en nuestra vida cuando prestamos atención a su palabra. Creemos en Él y somos dóciles a su voluntad. Escuchemos con atención. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, cuando Elías llegó a Horeb, el monte de Dios, se metió en una cueva donde pasó la noche. El Señor le dijo, «Sal y ponte de pie en el monte ante el Señor. El Señor va a pasar». Vino un huracán tan violento que descuajaba los montes y hacía trizas las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento vino un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del terremoto vino un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego se oyó una brisa tenue. Al sentirla, Elías se tapó el rostro con el manto, salió afuera y se puso en pie a la entrada de la cueva. Entonces oyó una voz que le decía, «¿Qué haces aquí, Elías?» Respondió, «Me consume el celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derruido tus altares y asesinado a tus profetas. Solo quedo yo y me buscan para matarme». El Señor dijo, «Desanda tu camino hacia el desierto de Damasco, y cuando llegues, unge rey de Siria a Hazael, rey de Israel a Jehú, hijo de Nimsi, y profeta sucesor tuyo a Eliseo, hijo de Safat, de Prado Bailén». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Escúchame, Señor, que te llamo. Ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches. Tu rostro buscaré, Señor. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente. Ten ánimo, espera en el Señor. Tu rostro buscaré, Señor. Desde nuestro interior debemos luchar para eliminar las malas acciones y deseos que nos apartan de la presencia de Dios y deteriora nuestra relación fraterna. Puestos en pie, preparemos nuestro corazón para escuchar el Santo Evangelio. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Habéis oído el mandamiento, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, el que mira a una mujer casada deseándola ya ha sido adúltero con ella en su interior. Si tu ojo derecho te hace caer, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un miembro que ser echado entero en el infierno. Si tu mano derecha te hace caer, córtatela y tírala. Porque más te vale perder un miembro que ir a parar entero al infierno. Está mandado, el que se divorcie de su mujer que le dé acta de repudio. Pues yo os digo, el que se divorcie de su mujer, excepto en caso de impureza, la induce al adulterio. Y el que se case con la divorciada comete adulterio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntese un momentito, queridos hermanos. Quisiera, apoyándome en la palabra de Dios, señalar algunas características de la oración. Primera característica: la oración consiste en buscar a Dios. ¿Qué hemos dicho hoy en el Salmo? Buscaré tu rostro, Señor. A ver, fuerte, ¿qué hemos dicho? Buscaré tu rostro, buscaré, Señor. No me ocultes tu rostro. La oración es una búsqueda de Dios. Y Dios no se oculta, al contrario. La oración consiste en que yo busco a Dios, pero es una búsqueda sostenida por la gracia de Dios. No es un esfuerzo meramente humano. Segunda característica: la oración necesita del silencio. Es imposible rezar si no sabemos guardar silencio. Hemos escuchado hoy en la primera lectura la experiencia que tiene Elías con Dios. ¿Qué libro de la Biblia hemos proclamado en la primera lectura? Primera de Reyes. Elías está en el monte Horeb. Vino un huracán, ahí no estaba Dios. Vino un terremoto, ahí no estaba Dios. Vino un fuego devorador, ahí no estaba Dios. Vino una brisa tenue, ahí estaba Dios. En el silencio habla Dios. Por eso, hermanos, hay que saber guardar silencio. De ahí que el lugar privilegiado para hacer oración es el templo. El templo es un lugar donde hay que guardar silencio. Qué importante es tener ese hábito. Es imposible ser personas de oración si no tenemos el hábito del recogimiento, el hábito del silencio. Tercera característica: la oración es un diálogo con Dios. Elías, en silencio, siente la presencia de Dios y Dios le habla, le dice: ¿qué haces aquí? Y Elías le abre su corazón: estoy aquí porque me están persiguiendo, me quieren matar. Y Dios le responde, le da una misión. Queridos hermanos, la oración es un diálogo con Dios. Tú le abres tu corazón a Dios, conversas con Dios. La oración no es un monólogo, es un diálogo. Dios te habla, tú escuchas. Por eso es importante el silencio. Tú le hablas a Dios, Dios te escucha y te responde. La oración no es otra cosa que conversar con Dios. Y una cuarta característica que me lleva al Evangelio de hoy: la oración
nos tiene que llevar a examinarnos. Por eso se dice que cuando uno hace bien la oración, uno saca propósitos concretos de conversión. Hoy Jesús nos invita a profundizar en la ley. No basta decir no robo ni mato. Jesús dice: habéis escuchado, no cometerás adulterio. Pues si tú miras a una mujer casada, ya has cometido adulterio. Con lo cual Jesús nos está diciendo, profundiza en los mandamientos. En la oración hay que profundizar en los mandamientos, cotejar nuestra vida con los mandamientos, ser muy sinceros, no quedarnos en la superficie. La oración nos ayuda a examinarnos. Por eso se dice que quien reza bien, se confiesa bien. Más aún, antes de confesarte, ponte a orar. Que tus confesiones no sean rutinarias. Antes de confesarte, guarda silencio, invoca al Espíritu Santo y examínate mandamiento por mandamiento con profundidad. Queridos hermanos, qué importante es vivir estas condiciones, estas características de la oración. La oración es una búsqueda de Dios, sostenidos por la gracia de Dios. La oración exige el silencio, la oración es un diálogo con Dios y la oración nos lleva a examinarnos, por lo tanto, a convertirnos. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, modelo de oración, que nos ayude a todos nosotros a ser personas de oración, pero de una oración bien hecha. Que así sea. Nos unimos en oración, hermanos. Somos una comunidad orante. Elevemos nuestras plegarias a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo Jesucristo. Por el Papa Francisco, nuestro arzobispo Monseñor Carlos Castillo, los obispos, sacerdotes y diáconos, para que cuidando su vida interior, Dios le conceda la gracia de permanecer atentos, dóciles y fieles a su voluntad. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los líderes y gobernantes de las naciones, para que con eficiencia e integridad trabajen en favor de la paz, la justicia y el bienestar de sus pueblos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por los pobres, los enfermos y los que sufren diversas necesidades, para que refugiados en el corazón de Jesús logren afrontar con esperanza, fortaleza y paz cada uno de sus padecimientos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por cada uno de nosotros, para que guiados por el Espíritu Santo seamos capaces de vivir según el sentido profundo de la palabra de Dios. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Estamos ofreciendo la misa por el alma de Jorge Luis Tizoc Uria. Le pedimos a Jesús que le conceda el cielo, nuestra patria eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Encomendamos también a su tía Zoila, quien ofrece esta santa misa. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. En silencio, pongamos todas nuestras intenciones en el corazón de María, nuestra Madre. Padre bueno y misericordioso, acoge las plegarias que te hemos elevado por Cristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Junto con el pan y el vino, nos presentamos ante ti, Señor, para que tú nos transformes con la infinita misericordia en portadores de vida y amor. Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida. Te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor.
abiertas a ti, contemplando tu lámpara, te presento, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi barca, hacia el cielo se va. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira complacido, Señor, nuestro humilde servicio, para que esta ofrenda sea grata a tus ojos y nos haga crecer en el amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Pues aunque no necesitas nuestra alabanza, ni nuestras bendiciones te enriquecen, tú inspiras y haces tuya nuestra acción de gracias, para que nos sirva de salvación. Por Cristo, Señor nuestro, por eso unidos a los coros angélicos, te alabamos proclamando llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación de Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. La sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador, Dios mío, peña mía. Hermanos, recordemos las tres condiciones necesarias para recibir bien la comunión. Primero, estar en gracia de Dios. Esto es no tener conciencia de pecado mortal o grave desde la última confesión bien hecha. Segundo, saber a quién vamos a recibir. Recibimos a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Tercero, haber guardado una hora de ayuno hasta antes del momento de la comunión. Agradeceremos acercarse a comulgar solo en la parte central, manteniendo el orden de la fila. Recibamos a Jesús con el corazón lleno de paz y alegría. Acompañamos este momento con el canto.
Espero en ti, piadoso.
Recibe, Señor, nuestra acción de gracias y concédenos la misma fidelidad y pureza de corazón que animó a San José en el servicio a tu único Hijo Jesucristo, nacido de la Santísima Virgen María. Con devoción entonamos el canto de acción de gracias. Santifícame, cuerpo de Cristo, sálvame, sangre de Cristo, embriágame, agua del costado de Cristo, lávame, pasión de Cristo, confórtame, oh buen Jesús, óyeme, y dentro de tus llagas, escóndeme, no permitas que me aparte de ti, del enemigo, defiéndeme, en la hora de mi muerte. Que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Que tu acción medicinal, Señor, nos libere misericordiosamente nuestra maldad y nos conduzca hacia lo que es justo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Apoyándonos en la palabra de Dios, hemos sacado algunas características de la oración. La oración consiste en buscar a Dios. Tu rostro buscaré, Señor, no me ocultes tu rostro. Dios nunca se oculta, hay que buscarlo. En la oración lo buscamos. Número dos, la oración necesita el silencio. Elías tiene una experiencia de Dios, no en el huracán, no en el terremoto, no en el fuego devorador, sino en la brisa suave, en el silencio. Hay que saber guardar silencio. Si no hay silencio, no hay oración. Estamos en un mundo de ruido, barullo. Qué importante es el silencio para escuchar la voz de Dios. Número tres, la oración es un diálogo con Dios. Dios le dice a Elías, ¿qué haces aquí? Elías le cuenta lo que le está pasando. Lo quieren matar, por eso ha ido al monte Horeb. Y Dios le da una misión. Anda, anda y unge al rey de Israel. Te doy una misión. Qué importante es conversar con Dios, ahí descubrimos nuestra misión. Y el último punto, la oración nos ayuda a examinarnos. Hoy Jesús nos dice, ustedes han escuchado, no cometerás adulterio. Pues yo les digo, si tú deseas una mujer casada, ya has cometido adulterio. Hay que examinarse. No hay que pasarnos por agua tibia. La oración hace que nos examinemos con profundidad, mandamiento por mandamiento y con profundidad. Vamos a pedir a la Virgen, nuestra Madre, que nos ayude a ser personas orantes. Le pedimos a María que conduzca a nuestro hermano Jorge Luis Tizoc Uría al cielo, nuestra patria eterna. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Jesús. En ti confío. Dulce corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Santa Faustina Kowalska. Ruega por nosotros. Rezamos un responso por nuestro hermano Jorge Luis Tizoc Uría. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Dale, Señor, el descanso eterno. Y brille para él la luz perpetua. Las almas de todos los fieles difuntos, especialmente nuestro hermano Jorge Luis, descansen en paz por la infinita misericordia de Dios. Amén. A las 7 de la noche tenemos aquí en nuestro santuario el Rosario de Varones. Ya están llegando, me alegra ver que están llegando poco a poco de diferentes lugares.
vamos a pedirle a las hermanas con cariño que vayan al salón de al lado. Ahí ellas van a estar como Moisés con los brazos abiertos, sosteniendo la oración de los varones. Se ha colocado las suficientes sillas en el salón parroquial y la pantalla para que también recen. A las 7 en punto empezamos y tenemos unos minutos para que aquellos que deseen hacer su oración personal la hagan. Aquellos que deseen confesarse también, tenemos la gracia de contar con 3 sacerdotes, así que pueden aprovechar estos minutos para confesarse. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.